Ahora sí vamos a retomar el tema de la seguridad aérea en México y lo hacemos con nuestra invitada María Larriva Saad. Ella es controladora de tráfico aéreo, investigadora de accidentes e incidentes de aviación y por supuesto que estamos refiriéndonos al incidente del sábado de por la noche, un avión por aterrizar en la misma pista se le autoriza, donde hay otro buscando despegar. María, gracias por acompañarnos y yo quería, en tu experiencia, además aprovecharte, si me permites el término, que le digas a la gente exactamente qué es lo que hace un controlador aéreo, cómo se apoya, digamos, de computadoras, qué tipo de instrumentos para entender esa logística y acaso entender cómo es que se da este tipo de error. Claro. Buenas tardes. Bueno, el controlador de tráfico aéreo lo que hace es separar a las aeronaves. Esa es la función primordial. La segunda función es ordenarlas. O sea, si hay puros tráficos de llegada, ordenarlos a manera de que quepan en el aeropuerto. Y los tráficos de salida, asistirlos en que asciendan, alcancen su nivel de crucero con separación con el resto del tráfico. Normalmente un controlador tiene una jurisdicción determinada que dependiendo de su función puede ser el tamaño. Por ejemplo, las torres de control tienen un espacio aéreo que son 5, 10 o 15 millas alrededor del aeropuerto y un techo de 1.500 pies sobre el terreno. Eso es la jurisdicción de la torre de control. Luego, encima de ese espacio hay un espacio que se llama control de aproximación, donde la jurisdicción es más o menos entre 50 y 70 millas, dependiendo del diseño del espacio aéreo, y ellos controlan todo el tráfico que llega y sale a ese aeropuerto que está abajo de ese espacio. Y el control de área, que es el control del espacio aéreo superior, o sea, de 20.000 pies y hacia arriba, y que no tiene límite superior. Ahora, dependiendo la ubicación de los aeropuertos importantes, de las necesidades del control de tráfico aéreo y de las áreas de mayor demanda, se hacen divisiones irregulares para tratar de compensar las cargas de trabajo de cada controlador. Ahora, puede parecer una función sencilla, pero no lo es, porque hay una serie de condiciones que el controlador no puede modificar, como son las condiciones meteorológicas, las limitaciones de los distintos tipos de avión, el peso de la aeronave, la misma carga de trabajo en la cabina o la carga propia de los controladores. Entonces, no es un trabajo sencillo porque se presentan diariamente distinta combinación de factores que nos hacen cambiar las decisiones. Y hay situaciones pues, donde se pone sumamente difícil. Por ejemplo, si hay unas condiciones meteorológicas adversas que se están presentando sobre el aeropuerto, pues tienes que cerrar el aeropuerto y buscar un lugar donde ordenadamente las aeronaves absorban esa demora hasta que pase el mal tiempo y puedan regresar al aeropuerto, ¿no? Entonces, no es un trabajo sencillo. Bueno, y esa fue la primera función, separar. La segunda función es ordenar y la tercera es dar información esencial para la seguridad. Si yo sé que hay una condición meteorológica o operacional en el aeropuerto de destino, te la debo dar al piloto, ¿no? Entonces, esas son básicamente las tres funciones. Ahora, yo te decía, ¿cómo es que un controlador aéreo puede cometer este error? Es decir, hay una investigación en curso, la de la aerolínea y la de la autoridad es lo que se ha informado, eso es lo que ya sabemos. En tu experiencia como investigadora, ¿qué es la hipótesis más, digamos, sólida que tendrías tú en este momento sobre lo que ocurrió? Porque yo sé que además el tema del rediseño del espacio aéreo es algo que tú eres muy crítica. Bueno. Lo que ocurre es lo siguiente, mira, para analizar un incidente necesito la información completa. Tendría yo que tener la grabación de las comunicaciones entre los pilotos y los controladores, las grabaciones ambientales arriba de la torre de control, las grabaciones de los radares, si es que se apoyan en alguno, y hacer una combinación de toda esa información para ver qué es lo que ocurrió. Ahora, así a simple vista, ¿qué puede haber ocurrido? Bueno, resulta que el aeropuerto de México está a cargo de dos controladores. Hay uno que administra solamente la torre, la parte del uso de la pista. Esa es la torre de control. Ellos solo autorizan a despegar o aterrizar. Bueno, y hay una segunda persona
que es la encargada de mover los aviones dentro del área de maniobras, pero fuera de las pistas. De tal manera que si un tráfico va a salir de un aeropuerto, hay una persona que le autoriza el remolque, el rodaje. Pero para entrar a la pista, ese controlador le tiene que pedir permiso al otro controlador para ingresar esa aeronave. Entonces, una posibilidad es que el controlador auxiliar, que es el que lleva el rodaje, haya autorizado a la aeronave a entrar a la posición de la pista sin avisarle al otro compañero. Otra posibilidad es que el compañero de torre haya autorizado el ingreso de esa aeronave y se le haya olvidado por la carga de trabajo. Es que tampoco sabemos cuántos controladores habían, cuántas horas habían trabajado. Aparte es de noche, es fácil perder un poco el panorama porque es de noche y no estás viendo exactamente dónde están las aeronaves muchas veces, aunque se tiene un radar terrestre. Entonces habría que ver si está funcionando ese radar terrestre. Bueno, la situación es que ya hay un avión que va a despegar, que está invadiendo la pista, y el controlador de torre, según la evidencia, no sabe que ese avión está ahí y autoriza al que viene volando a aterrizar. Bueno, déjame decirte que México es un aeropuerto donde no tenemos sistemas de precisión para aterrizar con cero visibilidad. Y no los tenemos porque no son necesarios, porque esas condiciones meteorológicas no son frecuentes en este aeropuerto y no puedes poner un equipo muy costoso que no se va a utilizar. Entonces, hay un valor mínimo de visibilidad donde el piloto tiene que ver la pista para poder aterrizar. De tal forma que en este incidente el piloto tiene que checar la pista y si está ocupada, como es el caso, aunque lo hayan autorizado a aterrizar, él debe hacer una aproximación fallida. Porque la regla es, claro, para aterrizar está libre. Si él está viendo el otro avión ahí abajo, tiene que hacer la aproximación fallida. Pero cualquier juicio es prematuro. Puede ser error de piloto, error del controlador, o una tercera omisión o una falla de coordinación dentro de la torre de control. Y parece que en esa hora los controladores que trabajan en la tarde estaban entregándole la posición de control a los controladores en la noche. Y puede ocurrir que haya omitido entregar esa información. Entonces, no está pues, tan fácil. Pues, María, estamos... No, por supuesto que no. Y, de hecho, quiero extenderte una invitación a que sigamos hablando del tema en vista de la gran preocupación que hay ya también de los viajeros en entender exactamente en qué momento tendremos los datos de qué fue lo que pasó y cómo evitarlo. Gracias, María, por tu tiempo. Para servirte. Buen día.